Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy estoy muy emocionado, amigos. De verdad, estoy emocionadísimo, contento, feliz. Ayer estaba muy triste, pero muy triste, amigos. Pero hoy estoy muy feliz. Es que estaba esperando. Es que estaba esperando. Porque tiene muchísimo tiempo que lo estoy esperando, de verdad. ¿Se acuerdan que tenía algo aquí en mi mano, amigos? Ya no lo tengo porque lo vendí. Pero hace un momento tocaron la puerta, amigos. Y por fin, amigos, por fin soy el más feliz del mundo, amigos. Porque tengo esto. Vean, hasta Crispín se emocionó. Llegó un reloj, el reloj, aquí está, amigos. Yo pensé que no iba a llegar jamás en la vida, amigos, pero sí llegó. Y pues vamos a destaparlo, vamos a ver qué tal. Ya tenía muchas ganas de tener un reloj que me diera buenas notificaciones. Y este reloj, para mí, que yo uso el iPhone, es el mejor que se puede usar con el iPhone, que es el Amazfit GTS 2. Vamos a destaparlo, amigos. Vamos a ver qué tal. Por aquí se destapa. Bueno, aquí ya está abierto. Voy a hacer mi cara hacia un lado para que lo podamos contemplar juntos, amigos. Y se llegó la hora. Se llegó el momento. Aquí lo tenemos por fin, amigos. Vean qué bonito se ve la caja. Bueno, la caja no tiene nada que ver, pero es que estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Es por eso que pienso que la caja está bonita, pero es una caja normal. Amigos, inclusive va a aterrizar un avión arriba de esta caja, conmemorando este momento. Vean nada más, aquí va a aterrizar el avión encima. La Fuerza Aérea, todos están al tanto de este reloj. Señoras y señores, se ha llegado el momento. Ha llegado el momento, ahora sí. Lo estamos destapando. Y cayó. ¡Oh, my God! Y aquí tenemos el reloj por fin. Esto he visto en internet que lo hacen así. ¡Oh, my God! No puede ser, amigos. Está precioso. Lo vamos a dejar aquí arriba tantito. Y vamos a ver qué más hay por acá. Aquí tenemos el manual de usuario. Y aquí. Y acá tenemos... Aquí dice el dibujito. El adaptador para poder cargarlo, amigos. No puede ser posible. A ver, vamos a ver. Sí. Aquí tenemos el cargador que es de puntitos así, como con un imán. No es carga inalámbrica, pero pues no importa, amigos. Y ya dejando de lado todo esto, tenemos aquí por fin el reloj. Le falta el sticker. Yo se lo quité. A ver, el sticker se lo quiere quitar mi hijo. A ver, espérense. Se lo va a quitar mi hijo el sticker y... ¡Oh! Está increíble, amigos, no pesa nada. Amigos, yo ya acabo de abrir mi reloj. Ah, Matías se compró su reloj también. No, la verdad sí está muy padre, ¿eh? Está muy bonito. No sé si se alcance a apreciar aquí, pero está muy, muy bonito. ¡Wow! Y por fin voy a tener reloj en mi mano. ¡Qué padre se ve! No, estoy bien emocionado, amigos. Amigos, de verdad, de verdad que lo estaba esperando desde hace mucho tiempo este reloj. Como estoy grabando con mi teléfono, pues lo voy a configurar y ahorita regreso ya que esté configurado, ¿va? Amigos. Pero así lo vamos a aprender por primera vez. Vamos a ver qué tal. Ha llegado el momento. Yo voy a tomar una foto. ¡Oh! ¡Amigos! Bueno, amigos, ya terminé de configurarlo. Cuando te lo quitas de la muñeca, le puedes poner una contraseña. Vean nada más qué bonito se ve el reloj. Se ve espectacular, de verdad está muy bonito. Y vean cómo me pide contraseña.
Una vez que lo desbloqueas, ahora sí puedes acceder aquí a todas las funciones que tiene el teléfono. Incluso tiene hasta música, amigos. El tiempo. Y tiene música, chéquense la música. Oh my God. Aquí están las notificaciones. Para acá son como unos atajos los atajos de la música y alarmas, el tiempo. Ahí está el tiempo. Oh. Luego para regresar, así para regresar así. Oh. Aquí está la carátula. Estos son como la configuración así rápida. Y para acá, pues la frecuencia cardíaca y todo eso, tus pasos. Todo esto de la frecuencia cardíaca, pues hace que sea menos la batería. Pero lo que me gusta de este reloj es que también puedes recibir llamadas. Aparte de las notificaciones, también puedes contestar llamadas. Entonces se me hace algo muy padre. Y en resumen, se me hace un muy buen reloj. Espero que si algún día se compran uno, pues que sea este. Está muy bonito, la verdad. O bueno, tal vez porque pues yo lo compré, pero está muy bonito. De verdad está muy, muy bonito. Por fin tengo reloj que me sirva con mi iPhone. Y bueno, espero que les haya gustado. Mi última impresión es que sí, vale mucho la pena. Tiene para la música. Se sincroniza perfecto, las carátulas están increíbles, la pantalla está increíble, me gustó bastante. Nos vemos para la próxima, suscríbanse, see you, bye. See you, bye.